¿Con Latin cómo lo llevas? Porque Latin, digo, hicieron un programa juntos que también es una entrada a que se hiciera viral tu programa. Estoy dando esta pausa por clics para ti. Tengo muy poco tiempo y es muy valioso. Sí, yo no voy a pelear con nadie. No tengo por qué. Pero para llegar a eso se necesita. Necesita caer mucho. Y trabajar mucho en eso, porque hace 20 años o 30 años hubieras hecho un pedo por lo mismo. Sí. O sea, evolucionar no es fácil y es un trabajo de todos los días. Sí. Pero hace 20 años no sabía escuchar. Y además no tenía nadie hablándome con algo que yo quisiera escuchar. Es lo que yo puedo dar, lo que puedas ganar conmigo. No sé qué, de qué voy a escuchar. Vas a llegar, si no llegas, la gente va, no, no, si no llego, tú no llevas medio millón de pesos. No digas que la gente va a estar decepcionado. No, no me digas eso. Yo sentía tengo un cicatriz grande de eso. ¿Y eso cómo lo vas trabajando? Pedí la oportunidad de retirarme bien, con una gira de despedida, de agradecerme en público. Ya llevándolo así, me siento a gusto, que si alguien tiene algo que decir, ahí está tu oportunidad. Si no, muchas gracias y no me olvides, yo no te voy a olvidar y ya estuvo. Veo que no te ganchas de las cosas, o sea, ahorita ya. No, no puedo. Porque cuando ya perdí mi salud, ya me di cuenta que sin tu salud ya no tienes vida. Y ahorita con este problema en este lado de mi cara, que ya, no, ya está empezando a congelar mi labio, ya dije, no mames, otra cosa. Es como ya si tengo tantos problemas y estoy luchando para tener una calidad de vida, no solo físico, ¿no? En espíritu, mi corazón. ¿Para qué lo voy a dejar los chismes o los estrellas o la gente más famosa con muchos celos afectarme? Son gente muy dañada. Ellos tienen problemas, yo no. ¿Tienes amigos de la lucha? No, no muchos. Conocidos, compañeros, sí. Gente que yo sí tengo cariño por mi elenco de vestidor, lo amo mucho. Pero amigos, amigos que me llaman para saber cómo estoy, no. No. ¿Con Latin cómo lo llevas? Porque Latin, digo, hicieron un programa juntos que también es un una entrada a que se hiciera viral tu programa. Estoy dando esta pausa por clics para ti. Se aumenta, suben los seguidores ahí. Con la neta Latin, LA Park, Latin, Blue Demon, El Hijo del Santo. Hay algunos que saludamos más que otros, ¿no? Pero Latin convivimos un buen. El Mesías, Ricky Banderas, vivimos mucho. Latin, cuando estuvo aquí, habló muy bien de ti y que tú le enseñaste a cobrar, güey. Latin y yo pasamos por cosas, pasamos por fuego. Y yo lo admiro muchísimo porque él fue un luchador que salí de eso, tuve mucho éxito en otro ambiente. Fui como influencia para mí, ¿no? Yo quisiera ser como él, quiero tomar este camino. Entonces, amigos, es más como hermanitos chiquitos que pelean, pero es mi hermano, lo voy a defender. Entonces, sí, Latin lo estimo muchísimo por lo mismo, ¿no? Es alguien que yo sí lo quiero mucho. Yo lo considero muy buen tipo. Lo admiro la disciplina que tiene y lo mucho, porque es bien trabajador, güey. Y Tiene siempre. unas ricas nalgas, ¿no? No sé. Yo no sé si lo inyectaron o no. Yo le pregunté, pero no quiso decir. Pero sí, sí tiene buenas nalgas, el cabrón. Mira, las mujeres mexicanas me van a regañar,
muchas mujeres mexicanas quisiera tener estas nalgas de él, ¿no? Sí, pues cualquiera, güey. Yo también quisiera. Digo, pero aquí. Tener lo mismo, no aquí, ¿no? Pero aquí. Saludos a Víctor. Lo quiero muchísimo. Y mucha gente anda criticándolo, pero la verdad, ¿sabes qué? Él está dominando y se provoca celos y él es muy profesional, bastante disciplinado y sí tiene carisma y talento. Claro. Es una estrella. No hay manera que lleguen a ser figuras como lo son de la lucha libre que dejaron una página si no tuvieran algo especial. Porque pudo haber muchos buenos luchadores con gran técnica, con grandes vuelos, que no dejaron esa página marcada. Algo tenían, algo hicieron clic con el deseo público. De lograr más. Eso es lo que mueve a la gente. Yo nunca aprendí a luchar. Nunca fui mi interés a ser luchador de lona. Y yo quisiera mover la gente, provocar emoción. Mis héroes eran diferentes, ¿no? Entonces, Latin es uno de los pocos que sí tenía hambre. Y cuando el público quiere invertir su corazón en alguien, no es porque es buen técnico o buen luchador. Es porque este cabrón tiene ánimo. Tiene deseo de ser más. Y esto sí habla mucho de la gente que va a la lucha libre. Yo estoy buscando a quién me va a llevar por 5 minutos afuera de mi miseria, que es donde estoy viviendo diario. Ah, es este güey. Entonces, así es, así fue él. Ve su cuerpo, ve su... Yo nunca... Es que él fue a AAA y yo me quedé en la Arena México. Entonces, realmente no topamos mucho, ¿no? Porque estuvimos. Pero siempre hubo contacto de amigos. Y yo veo sus videos, sus entradas, la reacción de la gente. Pues si alguien dice que él no fue estrella, están tan pendejos, güey, no mames. Sí, claro. Pues déjalo en paz, güey.